Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y mis corazones, esto es lo que les tengo yo esta vez, es este body. Ustedes lo pueden utilizar tanto de niño como de niña. Recuerden que la decoración ya va a depender de cada uno de nosotros. Chicas, ustedes me enviaron la foto. Espero que les guste, que lo hagan y está muy muy fácil de hacer. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Para este body yo voy a estar ocupando esta marca, es Annie, es de la línea Círculo, es 100% algodón y cada madeja me trae 147 gramos. Esto fue lo que me quedó de los 147 gramos. Aquí, si ustedes lo están haciendo para una niña, aquí les sale lo de una diadema. Lo voy a estar ocupando en este color, déjenme les digo, es el 2676. Voy a estar ocupando un gancho de 2.0 milímetros, a ver si me enfoca. Estoy batallando como que mucho con esto. Hoy la cámara se levantó floja y no quiere enfocar, pero este es de 2 milímetros mi gancho. Vamos a ocupar lo que son botones, yo ocupé 6. Una cosita antes de que se me pase, esta medida es de 0 a 3 meses aproximadamente. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, vámonos al paso a paso. Mameluco, vamos a hacer una tira de 102 cadenas. Una vez hechas las 102 cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena, en donde vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un total de 15 puntos altos, 3, 4, así hasta que ustedes tengan 15 puntos altos. Listo, tenemos los 15 puntos altos y vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a hacer 20 puntos altos. Estamos haciendo la manga, 2, 3. Entonces continuamos hasta tener 20 puntos altos. Listo, tengo los 20 puntos altos, 2 cadenas y vamos a continuar haciendo 30 puntos altos. 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan 30 puntos altos. Listo, tengo terminados los 30 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a hacer de nuevo lo que es la manga. Y recuerden que en la manga hicimos 20 puntos altos. Una vez que ustedes terminen de hacer lo que es la manga, van a terminar la vuelta con 15 puntos altos, así como iniciamos. Listo, terminé la vuelta número 1, vamos a empezar la vuelta número 2 y vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a girar y vamos a hacer punto alto hasta llegar a las dos cadenitas que tenemos y que hicimos en la vuelta anterior. Listo, tengo terminada. Y sobre las dos cadenas vamos a hacer un punto alto. 1, 2 cadenas, un punto alto sobre las dos cadenas. Y vamos a continuar haciendo punto alto. Esto que nosotros hicimos aquí, este abanico, lo vamos a hacer en las cuatro esquinas. Y esto lo vamos a seguir haciendo en las vueltas siguientes hasta tener un total de 8 vueltas. Corazones, tengo terminado el canesú, tengo las 8 vueltas y ahora vamos a separar lo que son las mangas. Ya tengo esta parte hecha igual, no ha cambiado nada, hice los puntos altos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Sobre la cadena, bueno, sobre las cadenas vamos a hacer otro punto alto, vamos a hacer sin cadena de separación, vamos a meter la hebra en este punto. Sobre la cadena, tomamos las siguientes dos cadenas y vamos a hacer el punto alto. Permítanme que no así. Y tenemos el punto alto. Ya está cerrado. Y sobre la cadena, pues vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer punto alto en cada punto hasta llegar a las siguientes dos cadenas. Listo, ya llegué a las dos cadenas y vamos a hacer el punto alto. Vamos a tomar este punto, o sea, las cadenas y las siguientes cadenas y vamos a hacer el punto alto. Déjenme acomodar.
Listo. Entonces aquí nosotros ya tenemos cerrado las mangas. Sobre la cadena no se nos olvide hacer un punto alto porque hicimos un punto alto también aquí sobre la cadena. Y vamos a terminar en punto alto. De esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos vueltas en punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Giramos. Y vamos a hacer punto alto en cada punto. De esta manera. Y vamos a hacer dos vueltas más de punto alto en cada punto. Listo. Terminan las vueltas. Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. Vamos a hacer tres puntos altos, un punto en cada punto. Una cadena, nos vamos a saltar un punto en el siguiente, un punto alto. Tres puntos altos, un punto en cada punto. Así, una cadena, me salto un punto y vuelvo a repetir los tres puntos altos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Ya tengo las tres cadenas, ya giré y voy a hacer un punto alto porque a mí me quedaron dos puntos altos solamente acá al terminar la vuelta. Y sobre la cadena que hicimos, vamos a hacer tres puntos altos: 1, 2, 3, una cadena. Me voy a las siguientes cadenitas y voy a hacer tres puntos altos sobre esas tres cadenas. Esa cadenita, perdón, una. Salto los tres puntos altos. O sea que vamos a hacer punto alto en cada espacio de cadena para que ustedes me entiendan. Porque a veces siento que me enredo y no sé ni lo que les digo. Cadena y los tres puntos altos. Esto lo vamos a hacer seis vueltas. Entonces tenemos dos. Vamos a hacer cuatro vueltas más. Y vamos a tener seis con esta que hicimos aquí. Tengo las seis vueltas y aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer una cadena. En la siguiente cadenita vamos a hacer los tres puntos altos. Dos, tres. Una cadena. En el siguiente vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Una cadena. En el siguiente, tres puntos altos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer por esta vuelta. Así, para hacer como que no nos quede como que tan recto. Entonces hacemos en una cadena tres puntos altos, en el siguiente cuatro, tres, cuatro, así sucesivamente. Terminé la vuelta, mis amores, y vamos a hacer, vamos a continuar haciendo dos vueltas más, así como hicimos esta. Tengo los tres puntos altos en la cadenita, voy a hacer tres puntos altos. Cadena. En el siguiente me toca 4. Entonces vamos a trabajar esta y una más. Vamos a llevar 9 vueltas entonces, ¿ok? Listo. Ya terminé. Estoy en la vuelta número 9. Ya empecé la vuelta número 10 y tengo lo que son los 3 puntos altos. Sobre la cadena voy a hacer 1, 2, 3 y 4. A partir de aquí, una cadena. Ya no vamos a trabajar tres puntos altos como lo hicimos en las vueltas anteriores. Ahora vamos a trabajar cuatro puntos altos sobre la cadena. 3 y 4. Cadena. Y volvemos a repetir los cuatro puntos altos sobre cada cadena. Vamos a hacer un total de 12 vueltas. O sea que vamos a llegar hasta la vuelta número 21. Bueno, les cuento lo que pasó. Terminé por hacer yo 13 vueltas y en la vuelta 23 cerré la vuelta. Aquí está. La vuelta 24, que es esta que también ya tengo yo hecha, tengo dos puntos altos y hice lo mismo. Tengo los últimos cuatro puntos altos, una cadena. Y en este mismo punto, en el tercero, voy a hacer dos puntos altos y voy a cerrar en la tercera cadena y listo. Ahí estamos.
Vamos a hacer la separación de las piernas y tenemos que contar cada espacio que nosotros tenemos. Quiere decir que voy a dejar mitad y mitad. Entonces voy a poner mi marcador, pero el marcador lo van a poner en el, aquí, en el segundo punto. Tenemos cuatro puntos, en el segundo punto ustedes van a poner su marcador, pero tienen que tener 12 espacios de lacitos, como quien dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el espacio donde tenemos los cuatro puntos altos, ahí ustedes van a poner el marcador, así como lo tengo yo aquí. Entonces vamos a trabajar igual. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 cadenas y en ese punto vamos a hacer otro punto alto. Listo. Una cadena y continuamos haciendo punto alto, que son 4 en cada cadena, vaya. Entonces continuamos. Mis amores, listo, miren, tengo los últimos 4 puntos altos, una cadena y donde tengo el marcador vamos a hacer un punto alto. Voy a tomar la lazada, voy a meter en ese mismo punto y voy a tomar el otro lado de esta manera y en el punto en donde, aquí miren, en el mismo punto donde hicimos los dos puntos altos o las tres cadenas, vamos a hacer esto. Aquí vamos a sacar por la lazada, nos venimos por el punto y aquí hacemos el punto alto. Listo. Vamos a cerrar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a deslizarnos hasta estas cadenas y vamos a continuar haciendo pues los cuatro puntos altos en cada cadenita que tenemos. Tenemos 2, 3 y 4. De esta manera. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer por 8 vueltas. Ok, estamos trabajando en la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 vueltas más para tener un total de 8 vueltas. Listo, mis amores, ya estoy en la vuelta número 9 y vamos a empezar a como que a reducir la piernita y ya no vamos a hacer en cada espacio de cadena 4, ya vamos a hacer solamente 3 para que se nos vaya reduciendo. Vamos a hacer un total de 6 vueltas de 3 puntos altos en cada espacio de cadena. Mis amores, miren. Nos tiene que quedar así nuestra piernita. Y lo último que yo hice fue darle 2 vueltas de punto alto. En la cadenita no vamos a hacer punto alto, solamente sobre cada punto alto que hay. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer la otra piernita. Igual, así como hicimos la otra pierna, la vamos a hacer. Aquí vamos a meter justamente en donde hicimos los 2 puntos altos. Ahí mismo vamos a meter nuestra hebra y vamos a hacer pues 2 puntos altos. Como les dije, y vamos a hacer los 2 puntos altos justamente en el punto, una cadena, y vamos a continuar pues haciendo los 4 puntos altos en cada espacio de cadena. Hasta que le demos toda la vuelta hasta llegar a este punto de aquí. Ya tengo la cadena y en el mismo punto acá vamos a hacer un punto alto y vamos a en ese mismo punto y en el siguiente acá vamos a hacer, sacamos todo junto y hacemos el punto alto de ahí y pues ya cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado y tenemos terminada la primera vuelta de esta manera. Ahí tenemos los 4 puntos altos así como lo hicimos en la otra piernita. Nos deslizamos a la siguiente cadena y vamos a hacer, vamos a continuar haciendo pues 4 puntos altos así como lo hicimos en la otra pierna, no va a cambiar. Entonces van a ser las 8 vueltas de 4 puntos altos sobre la cadenita, las 6 vueltas de 3 puntos altos y las 2 vueltas de punto alto ya para terminar la pierna. Y pues ya terminé yo lo que son las dos piernitas. Vamos a hacer lo que es el área de los botones. Voy a poner el hilo en el primer punto y vamos a hacer 4 vueltas en medio punto
Esta parte va a ser la que va a quedar por debajo para que nosotros pongamos nuestro botón. Y este lado de aquí va a ser el lado de los ojales, en el cual yo también voy a dar una vuelta en medio punto. Como se los he dicho en videos anteriores, no hagan esto, perdón, no hagan esto porque van a hacer que se abra el punto. Siempre pinchen en medio del punto, de esta manera. Sobre el punto alto es donde ustedes van a picar. De esta manera, así. Entonces voy a hacer cuatro vueltas. Mis amores, aquí ya nada más voy a hacer una vuelta en medio punto. Y en esta parte donde van a ir plantados los botones, nada más hice tres vueltas. Ya no es necesario hacer cuatro vueltas. Si tu botón es muy grande, pues sí haz otra vuelta o las vueltas que creas necesarias. Y estos mismos puntos altos que están aquí son los mismos que yo voy a usar como ojal. Y voy a ver si le doy vuelta con una sola vuelta en medio punto para que no se me reduzca mucho esta parte de acá. Ahora vamos a hacer la manga y pues no va a variar mucho. Vamos a hacer una vuelta vamos a poner aquí nuestro hilo. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente un punto alto. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer el mismo motivo, pero lo vamos a hacer de 3 puntos altos. Una cadena, me salto un punto. En el siguiente continúo haciendo el punto alto. Así. Igual cuando ustedes lleguen aquí, van a hacer lo mismo. Miren. Van a hacer de 3 puntos altos sobre la manga. O igual pueden hacer primero una vuelta en punto alto y ya la siguiente vuelta ya hacen ustedes lo que es el motivo. Cualquiera de las dos cosas les va a funcionar igual. Y yo hice un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas e hice 3 vueltas en punto alto. Recuerden que los puntos altos no se trabajan en la cadenita, solamente sobre cada punto alto que tenemos, ¿okay? Entonces vamos a terminar lo que es la manguita. Y aquí yo nada más lo que voy a hacer es darle una vuelta en medio punto para redondear, o si hago una puntada ahorita les digo. Listo, mis corazones, miren, aquí tenemos ya la manguita terminada. Estoy empezando lo que es el cuello. Voy a ver cómo me queda con esta puntada. Si no, pues le hago medio punto. Una, dos cadenas. Miren, déjenles explico. Bueno, vamos a terminar. Voy a contar 1, 2, 3. En el número 4 voy a hacer un medio punto. 1, 2 cadenas. En ese mismo punto voy a hacer 2 puntos altos. Vuelvo a contar 1, 2, 3. En el número 4 vuelvo a poner un medio punto. 1, 2 cadenas. En ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos. 2. Ahí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Y vamos a saltarnos 1, 1, 2, 3. En el número 4. Uy, medio punto. Esto es lo que yo voy a hacer por toda la vuelta. Por todo alrededor del cuello. Así nos quedó nuestro cuellito redondito. Y aquí lo tenemos ya terminado nuestro body, mameluco, enterito, como ustedes le digan. Les voy a dar las medidas por si ustedes utilizan este otro hilo. Y de sisa, lo que es esta parte de aquí, nos mide 8 centímetros. El largo total de la manga hasta la última vuelta que nosotros hicimos de la manga nos mide 24 centímetros. El cuello de aquí a acá nos mide 14 centímetros. De la cintura de aquí a acá nos mide 20 centímetros. El largo total del body es de 43 centímetros. Desde que empezamos acá hasta la última vuelta
de la piernita. Nos mide 43. Y esta parte, mis amores, donde tengo yo los botones, donde yo nada más hice dos vueltas de medio punto, me mide 16.5 centímetros. De aquí a acá, el área de los botones. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.